John Alex Thor. Yo siento que la reflexión que hay que hacer, o espero que la gente haga, es un poco que finalmente la violencia no es un camino para ninguna parte. O sea, yo lo que siento es que la guerra no sirve para nada, no sirve para traer la justicia social, no sirve para evitar que la justicia social venga, no sirve realmente para nada. La guerra es una cosa que nos está desgastando, que nos está haciendo daño a todos y que simplemente le sirve a 3 o 4 personas que se enriquecen con el proceso de la guerra, pero todos los demás estamos perdiendo y perdiendo todos los días. Porque yo creo que esta es una película que le va a llegar al corazón a la gente, que de alguna manera la reacción que el público ha tenido aquí en Cartagena indica que le llega, y que le llega sobre, que le despierta algo que se llama, digamos, yo creo que todos los colombianos, por un mecanismo de defensa, no queremos ver lo que está pasando. O sea, lo vemos en el noticiero y lo rechazamos y tratamos como de insensibilizarlo. O sea, para nosotros la violencia se volvió cifras. Y yo creo que esto es una historia que humaniza ese problema y que es importante que la gente lo vea, porque es importante que todos estemos despiertos con relación a la realidad que estamos viviendo. Pues para la primera noche espero que siga mucho público, que las vea mucha gente, porque las películas se hacen importantes y reales es en la medida en que la gente las ve. Y para mí espero hacer otra película lo más rápidamente posible, y mientras tanto voy a continuar con mi trabajo en televisión.